de la novia. Creí que una boda era un asunto simple. Los dos se ven, se enamoran, él compra un anillo, ella compra un vestido. Los dos dicen, acepto. Y no es cierto. Eso es una parte. La boda es un asunto del todo diferente. Y lo sé. Acabo de pasar por una. No la mía. La de mi hija. Annie Banks Mackenzie. Es su apellido de casada. Mackenzie. Seré sincero con ustedes. Cuando compré esta casa, hace 17 años, costó menos que el bendito evento en el que Annie Banks se convirtió en Annie Banks Mackenzie. Según me dijeron, algún día revisaría el pasado con un gran cariño y nostalgia. Eso espero. Los que son padres lo entenderán. Tienen una niñita, una adorable nena que los quiere y los mira de un modo que jamás habían imaginado. No he olvidado cómo su pequeña manita cabía dentro de la mía. Cómo le gustaba sentarse en mis piernas e inclinar su cabeza en mi pecho. Decía que yo era su héroe. Luego llegó el día en que quiso perforarse las orejas y que la dejara a unas calles del cine. Lo siguiente fue usar sombra en los ojos y tacones altos. A partir de ese momento, era un constante estado de pánico. La angustia de que saliera con los chicos incorrectos, de la clase que solo quieren una cosa. Ustedes entienden qué es esa cosa, porque es la misma que querían a esa edad. Luego, ya era grande, dejé de angustiarme de que no fuera el chico correcto, y luego me angustiaba que conociera al chico adecuado. Y ese era el mayor temor de todos, porque entonces se iría. Y antes de notarlo, ya estoy sentado solo en una enorme casa vacía, con arroz en la ropa, pensando qué pasó con mi vida. Hace solo 6 meses que eso sucedió aquí. Hace solo 6 meses llegó la tormenta. Annie fue a Roma a estudiar el último semestre de una maestría en arquitectura. Recuerdo que estaba en el trabajo recorriendo la fábrica. Tengo una empresa llamada Sidekicks. Fabricamos calzado deportivo. Bueno, pues recuerdo lo preocupado que estaba ese día. Ay, lo siento, fue mi culpa, Grace. Annie nunca había estado tan lejos de casa y estaba por volver en cualquier momento. No podía esperar a ver a mi niña. George, ya aterrizó. Mi hija fue a estudiar fuera. Voló durante 11 horas. No me gusta un vuelo tan largo. Tú tienes hijos, Juan, ¿me entiendes? Es mejor que estén en tierra.
Siempre he sido un padre dedicado. Soy bueno con los asientos de auto, los cinturones de seguridad, la hora de dormir, toques de queda, llamar si llegaré tarde y nunca correr con objetos afilados. Soy padre, las preocupaciones vienen incluidas. ¿Nina irá por allá al aeropuerto? Sí, ¿no las alcanzarás? Sí, iré a casa enseguida. Necesito mis llaves. Mis llaves. Ah, ahí están. Y firma aquí. Ah, claro. Ajá. Y creo que eso es... ¿Gorra? Gracias, listo. Tráela pronto. Adiós. Salí temprano del trabajo porque tenía algo que recoger para la llegada de Annie. Vivimos en el sur de California, en un pueblo llamado San Marino. Me encanta este lugar, y no solo porque es la clase de lugar donde las personas aún se sonríen entre sí. Adiós. Sino porque no ha cambiado mucho en los últimos 25 años, y como no me gustan los cambios, este lugar me sienta como un guante. Tenía la bicicleta de carreras de Annie, limpia, pulida, con asiento nuevo, neumáticos nuevos, y estaba ansioso por mostrársela. Esta es nuestra casa, calle Maple número 24. Annie estaba en primaria cuando la compramos. Unos años después recibimos un paquete sorpresa, nuestro hijo Matt. Adoro esta casa. Enseñé a mis hijos a conducir bicicleta en el camino de entrada. Dormí con ellos en tiendas en el patio trasero. Grabamos nuestras iniciales en ese árbol del frente. Es una casa cálida en el invierno, fresca en el verano y se ve espectacular con las luces de Navidad. Es una gran casa y nunca quiero mudarme. Pero lo que más me gusta de esta casa son las voces que oigo al cruzar la puerta. ¡Oh, hola! ¡Hola! Llegas temprano. ¿Dónde está? Está desempacando. Llegó fabulosa, está fabulosa. Diferente. Y oye, está ansiosa por verte. ¿Diferente? ¡Chao, papá! ¡Hola! ¡Annie me trajo esta barra de chocolate desde Roma! Que no se queden nuestros muebles, ¿oíste? Mati, tus zapatos. ¡Oye, gracias! ¡No, de nada, cosa diche! ¿Cómo que es diferente? Annie. ¡Hola! ¡Oye! Quería verte ya. Tienes una luz interior. Siento una luz interior. ¿Podríamos ir a Roma unos meses, querido? Les encantaría. Es el más romántico lugar de la Tierra. ¡Qué lindo perfume! ¿Te gusta? Fue un obsequio. No se ve increíble. Casi no la reconocía. Ven, la cena está en la estufa. Cielo, ¿quieres venir? La comida es deliciosa ya, pero extrañaba la tuya. Muy bien, ahora que volvemos a estar bajo el mismo techo, tenemos importantes temas que discutir. El primero en la lista es, ¿quién quiere ir al juego de los Lakers el jueves? Oh. Yo, definitivamente sí. Cielo, ¿tú vas a estar muy ocupada? George, yo tengo que hacer un inventario esa noche. El jueves, claro, por supuesto. Correcto. Mati, usa tu tenedor. Número 2. Paul Simon vendrá al fórum y creo que puedo conseguir entradas. Sí, claro. Oí que Paul Simon es un sí, claro. Eso se traduce como un sí. Entonces es un hecho. Oye, ¿podrías sacar la botella de vino de la nevera, por favor? Claro. Espera, no lo sé. ¿No quieres ver a Paul Simon? Sí quiero, eso es lo que... ¿Qué cosa? Pues... ¿Te ocurre algo? Sí, así es, mamá. Es difícil decirle a los padres, en especial si son mis padres. ¿Qué hago? Hija, solo dilo, ¿qué te pasa? Sí, lo haré. Conocí a alguien en Roma. Es norteamericano, de Los Ángeles, de hecho. Se llama Brian McKenzie y... Es una completa maravilla. Maravilloso, asombroso y... Bueno, empezamos a salir mucho y... nos enamoramos. Es toda la verdad. Y decidimos que nos casaremos, lo que significa que... ¿Qué? ¡Estoy comprometida! ¡Me comprometí y me voy a casar! ¡Ah! ¡Felicidades! Gracias. Vaya, vaya. Y ese es...
¿Es este anillo de compromiso? Sí, sí. Lo encontramos en un mercado a las afueras de Roma. Al que se lo compramos dijo que tenía al menos 100 años de antigüedad. Wow. ¿Papá? Ya basta, di algo. Lo lamento, ¿qué dijiste? Que conocí a un hombre en Roma. Y es maravilloso, y es brillante, y nos vamos a casar. Mamá, ¿qué está haciendo? ¿George? George, ¿qué tienes? Pues esto es... ¿Qué? Esto es ridículo. ¿Qué? Eres muy joven para ese compromiso. ¿Qué cosa? Ya tengo 22 años. Si no me equivoco, tengo un año más que mamá cuando ustedes se casaron. Estás equivocada del todo. Oh, no, tú te equivocas. ¿Tenías esa edad cuando nos casamos? No, era menor. Tenía esa edad cuando ella nació. Eso no importa. Los tiempos han cambiado. Tu madre era madura y 22 ya no es lo que solía ser. Matt, enciende el aire acondicionado. Hace calor. Decías que no creías en el matrimonio. Decías que significaba que una mujer perdiera su identidad. Creí que querías trabajar antes de un compromiso para ganar dinero y ser independiente. Te diré algo. Antes no pensaba en casarme hasta que conocí a Brian. Brian no es como otros chicos que he conocido. Yo quiero casarme con él. Y no perderé mi identidad con él porque no es un aplastante macho. Es como eres tú. Solo que es brillante. Y además le fascina que quiera ser arquitecta. Quiere que diseñe una casa para que vivamos en ella. Dijo que se mudaría donde yo trabaje. Dame algo de crédito, George. No me voy a casar con un simio que quiera que use botas a gogó y delantal. Te aseguro que te encantará. Es un genio. Y es tierno. Y yo lo amo más que a nada en el mundo. ¿Qué hace Brian? ¿Quién es Brian? Ah, sí, olvidé su nombre. Perdón. Es asesor independiente en comunicaciones. ¿Independiente? ¿Sí? Ah, eso quiere decir desempleado. Ay, perfecto. Amas a un desempleado asombrosamente brillante, a un no simio que voy a tener que mantener. Supongo que tendré que contratarlo y despedir a algún hombre trabajador y con hijos porque mi yerno, el asesor independiente en comunicaciones, no consigue empleo en ningún lado. Por eso se mudará a donde tú trabajes. No te casarás, hija. Eso es definitivo. Y no quiero que me llames George. ¡Ah, cómo se le ocurrió eso! ¿Ahora qué ocurre contigo? ¿Qué? ¿Me dirás que estás feliz por esto? Ay, por favor, deja de actuar como un padre lunático y sal a hablar con ella antes de que huya de la casa, se case con ese chico y no volvamos a verla. Lo haré. Sí. ¿Chico? ¿Cómo sabes que es un chico? Podría tener 45 años. Un asesor independiente en comunicaciones no significa un simio desempleado. Brian es un genio de la computación. Las compañías lo envían por todo el mundo para que instale sus complejos sistemas. Los principales bancos y corporaciones lo envían a Tokio, a Brasil, a Ginebra. Es un genio. Sí, ya lo mencionaste. ¿Y qué edad tiene el genio? 26. No, 45. ¿Siguen creyendo que no los oigo desde otra habitación? Si tanto lo amas, creo que yo también lo haré. ¿Brian? Mackenzie. Brian Mackenzie. Sí. Ya quiero verlo. Qué bueno, porque vendrá en una hora para conocerlos. No sé si estarás de humor para un uno a uno. Traigo tacones. ¿Puedes cambiártelos? Ay.
La octava. No, no, aguarda. No. No, no. Alto, no. Alto, alto, alto. No, no, no. Alto, no, no, no. Sí, 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 ya. Ganaste. Pero no te vas a casar, ¿verdad? Papá, ya basta. ¿Puedes verlo? ¿Cómo es? Acaba de llegar. ¿Y? Llegó muy rápido. Un momento. Oye, George, ¿no vienes? ¿Tú crees que quiero verlo? Ay. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Hola, soy Brian McKenzie. Sí, yo soy Nina Banks. Sí, la reconocí por la foto. Ah, pasa, por favor. La que Annie tenía en Roma. Ah, qué bueno, adelante. Gracias. Hola, señor Banks. Esa era la primera vez que odiaba el sonido de mi propio nombre. Hola. He oído mucho de ustedes. Es un gusto al fin conocerlos, señor. Señor. Ahora dos palabras cruzaban por mi mente. Joven y feliz. Annie hablaba tanto de ustedes que siento que ya los conocía. Brian. Oh, Annie. Hola. Él es Brian. Oh, está... algo nervioso. Es una de esas situaciones de las que uno lee conocer a los suegros. Pero creo que son excelentes. Seguro que no tengo por qué estar nervioso. Pero, aún así... vamos al... ahí. Ah, sí, claro. Creo que es adorable. No me gusta. Ay, George. Y usa Nikes. ¿Y tu hermana? Debe estar arriba. ¿Mamá y Mati? Se durmió viendo la televisión. Oh, lo sí. Conocerás mañana. Claro. Siéntense. ¿Cómo se conocieron en Roma? Oh, éramos las dos únicas personas en un cine en Roma. En una función de medianoche, una película antigua. Nos escuchábamos reír. Y en las mismas partes. Sí. Y cuando terminó, lo busqué. No, no, no. Yo fui hacia ti y te pedí tu dirección. Una cosa condujo a la otra y... Y desde entonces, por 3 meses, no nos apartamos el uno del otro. Fuimos a museos, a excelentes conciertos, a la ópera. Sí. Viajamos por el país. Oh. ¿Recuerdas dónde nos quedamos en Toscana? Ah, sí, Basta decir que no era un hotel de 4 estrellas. No. Tienen una hija muy valiente. Brian, exactamente qué es lo que haces. Annie dijo algo sobre computadoras. Soy asesor independiente en comunicaciones. Ah, claro, sí, es lo mismo que oí. Suena mal, como que no es un trabajo serio. No diríamos eso, ¿no? Mi papá dijo eso la primera vez que lo oyó. Pero, por ejemplo, en este caso,
El Banco Internacional del Pacífico me envió a Roma para hacer la conexión del punto X en Europa. Todas las computadoras europeas se comunican por la red .25. Y como el Internacional del Pacífico es una firma de Los Ángeles, querían una interfase para el protocolo europeo. Y yo la instalé. Ah. ¿Y por qué eres independiente? ¿Por qué es eso? Porque nadie puede pagarle lo que vale. Bueno, en realidad es por eso. ¿Saben? Al venir acá, traté de ponerme en su lugar. ¿George? Su hija vuelve a casa después de pasar 4 meses en Roma y seguro ya querían verla. Y ella les llega con la noticia de que se va a casar. Y con alguien que nunca habían visto. Pienso que debió ser muy... pesado. Para usar una palabra de su generación. Solo quiero decir que soy un ciudadano decente. Jamás había estado comprometido. Jamás había estado enamorado. Y... creo que Annie es la mejor persona que he conocido. Estoy deseoso de casarme con ella. Y algún día tener hijos. Y luego nietos. Haré todo lo que pueda para apoyarla en sus sueños. Creo que es una excelente arquitecta. Me encanta haberla conocido. Amo a su hija. Y lo que siento por ella jamás cambiará. Para la eternidad. Oh, mamá. Oh, hija. Ay, oh, estoy feliz por ti. Señor Banks, no tenemos que abrazarnos. Bueno, tal vez luego. Pues eso fue lo mejor que he oído decir a alguien. Oh, es de verdad. Excelente. Quiero salir con Brian para que conozca a San Marino. Claro, cielo, sí. Hija, hace frío, deberías ponerte un suéter. Así estoy bien, tengo calor. En la calle hace frío y volaste en avión. Así estoy bien. Annie, sí hace frío afuera. ¿Ah, sí? Sí. Traeré mi chaqueta. Bien. Entonces entendí que mis días habían pasado. Ella siempre me amaría, claro, pero no del mismo modo. Ya no era el hombre en la vida de mi pequeña. Era como un zapato viejo de los que fabricamos y nos emocionamos y después de unos años descontinuamos. Ese era yo ahora. El señor descontinuado. Mamá, no esperen despiertos, iremos por un capuchino. Ah, está bien. Buenas noches, Brian. Buenas noches. Adiós, señor Banks. ¿Puedes decirle George? ¿O papá? George estaría mejor. Sí, creo que se lo diré la siguiente vez que lo vea. Conduce con cuidado. Y no olviden ajustar su condón. ¿Papá? ¿Qué? Perdón, cinturón. Me equivoqué. Sí, voy a llevar a tu padre a dormir. Ha sido una noche muy importante para él. Descansen. Adiós. Buenas noches, diviértanse. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Diviértanse. Es un chico excelente. No va a durar. ¿Quieres apostar? Nina, Annie es demasiado vigorosa para ese chico. Está del todo mal para ella. Le doy 2 meses cuando mucho. Un mes. Es el chico correcto para Annie, te lo aseguro. Lo siento en los huesos. Somos unos padres afortunados. ¿En serio? ¿Y qué hay de esa risa tan estudiada, tan falsa, con su... Yo sentí que era sincero. Por favor, ¿y qué tal ese discurso ensayado que seguro sacó de algún libro? ¿Cómo encantar a su suegra? Te equivocas, George. En serio, eso era completamente del corazón. ¿Por qué crees que lloré? Buena pregunta. No sé por qué las dos lloraron. Ay, me estoy quedando sin voz. Aguarda. Tengo algo inflamado. Déjame ver. No, cielo, no. Ay, ¿notaste cómo la tocaba? Ay, ¿de qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? ¿No dejaba de acariciarla? Ah, sí, como cuando nos comprometimos, solo que tú no solo me acariciabas. Eso era diferente. Y de seguro nunca actuamos así en casa de tus padres. Ah, te digo, todas las habitaciones donde lo hicimos en su casa. Era diferente, éramos dos imbéciles. Ahora es de nuestra niña de quien hablamos. ¿Nuestra niña? Ay, George, sigues viendo a Annie como una niña de 7 años con cola de caballo. Eso demuestra cuánto sabes sobre mí, porque no es así como la veo, sino como... pues sí, una niña con cola de caballo. Lo importante es esto, no tenemos idea de quién es Brian en realidad. Y me refiero a su nombre real, ¿quién lo conoce? Hasta podría tener una esposa. Uno lee todos los días sobre esos hombres que tienen esposas y familias por toda la nación. Podría ser hasta un estafador profesional. De esos que buscan inocentes y las convencen de que son asesores independientes o una cosa parecida. Y después se burlan de ellas y las dejan. ¿Qué estás haciendo? Me alisto para dormir.
¿Entonces no te interesa que recuerdo haber visto a alguien que podría ser el gemelo de Brian en los más buscados de Norteamérica? Así es, tienes razón. George. George, creo que es excelente, él me agradó y estoy tan feliz. George, ¿quieres quitar esa cara? Estoy muy feliz por Annie y emocionada por ella. Esto es estupendo, creo que deberíamos... esto es una gran noticia. Una boda. El padre de la novia. ¿Puedes creerlo? ...48 horas después, la boda seguía en pie e íbamos camino a Bel Air a conocer a los padres de Brian. Ay, no sé por qué debemos almorzar con unos desconocidos. Porque su hijo será el esposo de nuestra hija y se acostumbra a conocer a los consuegros. Ah, y esa es otra cosa. Odio esa expresión, consuegros. ¿Qué significa en realidad? ¿Legalmente nos unimos a esas personas? No quiero ser consuegro. En especial de personas que viven en Bel Air. ¿Qué clase de personas citan almuerzos y viven en Bel Air? Los millonarios. Es probable que vivan en una choza en medio de todas estas mansiones. Excelente humor, George. ¿Estoy de buen humor? Oh. Creo que es aquí. Sí. Linda choza, ¿no? Peor, es la casa más grande de la calle. Será una relación con pretenciosos snobs, lo que necesitamos. Oh. Estás muy guapo, excelente para ser consuegro. No debería importar eso, no necesito ganar su aprobación. Solo porque te cambiaste 5 veces de ropa. ¿Y tus 9 camisas distintas? 2. 2. Uh-huh. 2 de manga larga y 2 de manga corta. Pero... 4. ¿Yo? Hola. Bienvenidos. Soy Joana. ¿Cómo estás? Soy, soy George. Hola. Hola. Soy Hola. Nina. Soy es un placer. Soy bienvenidos. Pasen por favor. Gracias. Por favor. Bienvenidos a nuestra casa. Solo podía pensar en el tamaño de ese lugar. ¿No hay problema para llegar? Ay, en absoluto. Nuestra casa entera cabría en el vestíbulo. Qué nervios conocer a los futuros consuegros. Sí. Qué alivio que sean perfectamente normales. Ah, pues yo sí. Debo decirles que estaba tan nerviosa por hoy, por conocerlos a ustedes, que debo haberme probado 3 vestidos diferentes. Oh. Yo me cambié de camisa 4 veces. ¿Se imaginan que alguien sea tan tonto? No. Ay, qué linda casa tiene. Gracias. Pensé que almorzáramos aquí. Marta, ellos son nuestros consuegros, hola. George y Nina Banks. Mucho gusto. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Adelante. Y este es el resto de la familia. No se asusten, parecen asesinos, pero son amigables. En tanto estén tranquilos, ellos estarán tranquilos. Hola, perritos. Bonitos. Tranquilos, cálmense. ¡Fuera! Buenos perros. ¿Por qué no nos sentamos? Pasen. Gracias. Eso es, ¿listos? George, querido. No sé si los chicos les dijeron, pero estuvimos en Europa y pasamos a Roma a ver a Brian. Pasamos unos días con Annie. Nos enamoramos de ella de inmediato. ¿No es linda? Sí, estamos felices por esto. ¿Cómo te cayó la noticia, George? ¿A mí? Sinceramente, me sorprendí. Igual que yo. No me digas. Después de todo, solo se conocen hace unos meses. ¡Exacto! Y Annie acaba de terminar la escuela. Por supuesto, créeme que le di muchas vueltas, pero... la verdad es que se aman. Tienen más de 21 años. Y si se están apresurando o no, puede no ser cosa nuestra. Cierto, no era cosa nuestra. Solo éramos sus padres. Iba a decir esas palabras en voz alta cuando siguió con... Sí, tarde o temprano debes dejarlos ir y esperar que les vaya bien. George, Nina, querida. Ese hombre hablaba demasiado claro para mí. De pronto parecía que el cuello de la camisa iba a estrangularme. Por George y Nina. Y un futuro de maravillosos recuerdos. Primero la boda de nuestros hijos. Y la felicidad de que estén juntos.
Luego, compartir la alegría de nuestros nietos. Fiestas de cumpleaños. Graduaciones. Entendí de dónde sacaron la expresión de tal padre, tal hijo. Además, necesitaba un poco de aire. Perdón, ¿dónde está el baño? Oh, el de abajo es un caos. Estamos remodelando. ¿Por qué no usas el de arriba? Es la séptima puerta a la izquierda. ¿La segunda? Séptima. Séptima. Ah, séptima. Libreta de banco. Ya me voy. Estoy tranquilo. Ya me voy de aquí. ¿Sentados? ¡Dame la pata! Espero que George no se haya perdido. Ah, no, estará bien. Claro. Vaya, es una bella escultura. Oh, ¿no tiene un maravilloso movimiento? Es de Dinamarca. Gran parte de mi familia es de Copenhague. ¿En serio? Ajá. Oh, sí, ¿no tiene un maravilloso balance? Sí, sí, es asombroso. Iba a ponerle en el jardín. De hecho, Brian ha pasado varios veranos en Dinamarca y ahora habla mejor danés que Joan. ¿De verdad? Y planeemos otro viaje este verano. Creo que la mesa se ve preciosa. Gracias. Bueno, debemos esperar a George. Tal vez debería ir por George. No. Qué pena. Vaya, ¿en serio? ¿De verdad fue excelente? Ajá, más que excelente, me refiero a que no pudo ser mejor. ¡Cielos, qué alivio! Porque nunca se sabe lo que puede pasar en esas cosas. No. Ahora siento que la boda ya es oficial. Eso huele delicioso, se ve genial. La mamá de Brian llamó para dar los nombres de sus parientes. Ah. ¿Esto es en serio?
No solo es en serio, sino que 8 de ellos son de Copenhague y, bueno, es responsabilidad de la familia, de la novia. ¿Sabes lo que cuesta un pasaje desde Dinamarca? Serán 8 boletos. En realidad son 9. Es que la prima de Johanna, Gitte, al parecer es muy obesa y necesita 2 asientos. Pues por mí que viaje en el pasillo, porque no voy a pagar por... Hola a todos, perdón por el retraso. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Hola. 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 Ah, traje esto. Ah, muchas gracias. ¿Sleptak? Eso es de nada en danés. Ah, gracias. Se ve delicioso. Oí que eres el genio de las parrilladas, papá. Oigan, ¿ya tienen alguna idea de la clase de boda que quieren? Ya hablamos de ello. ¿Y qué decidieron? ¿Pequeña, grande? No puede ser tan grande, no tenemos tantos amigos. Entonces, será algo pequeño. Bueno, ella no dijo pequeña, dijo no tan grande. Sí, pero nada fastuoso y exagerado, ¿cierto? Cierto. Cierto. Siguiendo la teoría de sencillo es mejor, ¿no? Pues sí. La razón de este interrogatorio es que tengo una gran idea de dónde podría ser esta adorable, no pequeña, pero no muy grande boda. ¿En serio? Uh-huh. ¿Dónde? En nuestro restaurante favorito. El lugar donde hemos ido a comer por 15 años. El mejor. El buen bistec. Oye, ¿es en serio? No creo que quieras la palabra bistec en una invitación de boda, George. Creo que costillas y piso de aserrino es lo que tengo en mente para mi boda. Sí. Sin ofender. Disculpa, ¿estás pensando en el Hotel Beverly Hills? No. En realidad lo que quiero es que mi boda sea en una iglesia y la recepción aquí. Oh. Es lo que esperaba. ¿Aquí? Hola, 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 hola. Hola. ¿Me das una hamburguesa? Ah, aquí, aquí están, la hamburguesa de la novia y la del novio. Espero que les gusten. Gracias. Es la boda de mis sueños, una boda con parrillada. ¿Es mejor idea que lo del buen bistec? Sí. Pondremos mesas plegables, papel crepé y globos. Invitaremos a pocas personas y prepararé mi famosa salsa. Una boda en casa. Es una gran idea. Gran idea. Mesas plegables, papel crepé, globos, tú en la parrilla. ¡Ay, George! ¿Hay algo que no te guste? ¿Por qué has estado tan raro desde el momento en que Annie te dijo que iba a casarse? Yo no he estado raro. Simplemente actué como cualquier padre norteamericano normal. ¿Normal? Ajá, claro. Te metes a la piscina de los Mackenzie, sugieres el buen bistec para la recepción, ves los más buscados cada noche por si ves a Brian y piensas en un día de campo. George, una boda es importante. Todos parecen entenderlo menos tú y la verdad, no te irrites cuando diga esto. Pero cuando la mamá de Brian llamó con su lista, sugirió que podrían aportar algo de ayuda con el costo de la boda. Tal vez nuestra casa no sea del tamaño de Rhode Island, pero no somos tan miserables. Sí podemos pagar para que nuestra hija tenga una boda apropiada. Apropiada. No contigo con un gorro de chef. ¡Ay, no inventes! ¿Quién dijo algo sobre un gorro de chef? Nadie, no, pero te conozco. Estoy cerca. Escucha, yo veo esto del todo diferente, cariño. Yo quiero contratar un coordinador de bodas para que todo resulte precioso. ¿Y tú quieres contratar el buen bistec? Un momento. ¿Coordinador de bodas? ¿Qué es un coordinador de bodas? Una persona que coordina bodas. ¿Y qué hay que coordinar? Pues las invitaciones, las flores, la comida, la música, el fotógrafo. George, ¿por qué me ves así de nuevo? Muchas personas contratan coordinadores. Nina, tú y yo tenemos negocios exitosos. Seguro que podemos organizar una boda sencilla y no necesitamos una boda coordinada. George, olvídalo, ¿sí? ¿Por qué no tolero esto? No me gustan estas discusiones. Cierto. Así que... No quiero discutir. Hazme un favor, sí, George. Quiero que subas y yo... Bueno, iré arriba. Bien. Sin embargo, recuerda lo que le pasó al vecino cuando su hija se casó. La boda lo arruinó por completo. Lo recuerdo. Tú y yo podríamos terminar en la calle en bata. Es un chiste. ¡Hilarante! Ay, tú ganas. Sí voy a ir. Veré al coordinador de bodas. Sabes que no quiero, pero sí voy a ir. Si aún quieres que lo haga, desde luego. Uh-huh. ¿Contenta? ¡Contenta!
Dejen que yo hable, chicas. ¿Quieren? ¿Qué? Yo negocio mejor que ustedes. ¿Cómo se llama ese hombre? Frank. 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 ¿Frank? Frank. Aquí. Frank. Bueno, aquí vamos. Ay, no, no, mamá, no, no. Esto es... Ay, vaya. Es asombroso. Mira. ¿Qué? Mira este listón. No, es precioso, con perlas. Ay. Me encanta cómo arreglaron este. Annie, ¿te gusta esta vajilla? Ay, es preciosa. Esa vajilla también viene en un maravilloso amarillo, Sara Lee. Hola, usted debe ser Frank. Ojalá, soy el asistente de Frank, Howard Weinstein. Hola, soy Nina Banks. Hola. Y ella es Annie. Hola. La novia. Hola. Y él es George, sí, mi esposa. ¿Cómo está? ¿Puedo ofrecerles alguna bebida? ¿Agua mineral? ¿Expreso? ¿Champaña? Oh. No. No, no. Le diré al jefe que están aquí. Recorran todo. Diviértanse. ¡Ay! ¡Ay, eso es grandioso! Annie. ¿Sí? Ay, no sería perfecto para ti. ¡Es excelente! ¡Ay, mira el cristal! Oh. ¡Es encantador! ¡Señor y señora Banks y la adorable novia! Ah. ¡Hola! 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 Me disculpo por la espera. Soy Frank. Un placer conocerlos. Ay, ¿el Howard, bueno, les ofreció algo de beber? ¡Oh, sí! ¡La novia, la novia, la novia! Enseguida entendí que era un error de proporciones exageradas. Las dos son hermosas. ¿Ese sujeto coordinaría nuestra boda? ¿Cómo? ¿Con subtítulos? Ahora, por favor, vengan conmigo y hablaremos del gran día. Claro. El gran día para la novia. ¡Papá! ¡Venga! ¡Ay! Siéntense. Es un diseño mío y quedó muy lindo, creo. Ahora... Aún no han hecho su lista. Perro quieren la boda en la casa el día 6 de enero, ¿cierto? Ajá, sí. Disculpe. Sí, así es. Queremos la boda en casa el 6 de enero. Me encantan las bodas en las casas. Son muy personales, muy cálidas y lindas, fabulosas. Ah, así que enero 6 nos da 7 meses. No, son 5 meses. 5 meses, no mucho. Perro, no me preocupa mucho porque es poco tiempo, pero podemos hacerlo y será espectacular. Los no te angustiados, no se preocupen. Esto será así. Esto es lo que sugiero. Sugiero elegir el pastel primero. Así es, porque el pastel con frecuencia determina qué clase de boda terminará siendo. Así que elijamos el pastel, ¿quieren? Sí. ¿Elegir el qué? El pastel. Oh, gracias, querido asistente. Aquí están. Este es un popular pastel en muchas bodas elegantes. Es lindo. Y este es... No, ya no lo hago más. Y este es fabuloso. Es increíble. Annie, es como el que vimos en la revista. ¿Te gusta, papá? Pero... ¿Qué es esto? ¿Son dólares? ¿Son $1,200? Puedo asegurarle, señor Banks, que es un precio muy razonable para un pastel de esa magnitud. Un pastel, Frank, solo lleva harina y agua. Mi primer auto no costó $1,200. Bueno, bienvenido a los 90, señor Banks. No solo no entendía una sílaba de lo que el sujeto decía, ahora tenía el presentimiento de que se estaba burlando de mí. Disculpe, Frank... ¿Podríamos hablar un segundo? ¡Ay, por supuesto! ¡Hasta 2 segundos! ¡Howard, contestaré llamadas! ¡Ya! George, ¿cuál es el problema? ¿Quieres irte? ¿Y tú? No, me agrada. Creo que hará una bella boda. No me miren, ustedes decidan. Dale una oportunidad, George, por favor. Annie, ¿te gusta el pastel? Es increíble, sí. Sí. Sí, claro, pero comprendan que solo es... Tranquilo, George, no será exigido. No enloqueceremos. Gracias. ¿Frank? Cielo. Mamá. Creo que se vería precioso. Sí, queremos el pastel. ¡Ah, excelente, excelente! No se angustie, señor Banks. Llevaré mi equipo a la casa. Le haremos todo lo necesario para prepararla y luego usted estará muy, muy feliz, créame. Solo sonría. ¡Qué interesante idea!
Sí. En relación al tema y el color de la boda, esto es lo que creo. Sugiero una muy elegante decoración interior en la tienda. Con un solo movimiento me sacaron de la jugada. Annie, Nina y Frank estaban a cargo ahora. Una preciosa vajilla especial y una cristalería que les encantará. El querido papá era historia. 2 días después, estaba en el trabajo, aliviado por no tener que hablar sobre la boda. Probé los de 750 el fin de semana. ¿Aún se sienten duros? Sí, habrá que suavizarlos. Acabo de volver del Oriente, señoras, y traigo una preciosa mercancía. Gucci, Cartier y Louis Vuitton. Nunca oí de Louis Vuitton. Es importante. Verdaderamente se pelean por sus creaciones. ¿Ya viste? Hola, señor Banks. Están en su descanso. George, no. De la oficina de Frank, línea 4. Podría estudiar los modelos el viernes. Gracias. Esa era la llamada que estaba temiendo desde el momento en que oí las palabras coordinador de bodas. ¿Hola? Señor Banks, soy Hugh Weinstein, el asistente ejecutivo de Frank. Ya tengo el presupuesto de Frank para usted. ¡Apenas lo escucho! Voy en auto, estoy pasando cañón Watson. Llamo de nuevo. No. Quiero el costo aproximado. ¿Cuánto será? ¿Cuál es el daño? Incluyendo desde las flores hasta la limusina. Sí, todo. ¿Cuánto vale? 150 por cabeza. Se está cortando la comunicación. Me dijo 150 por cabeza. No. Qué alivio, hasta pensé en suicidarme. Son 250 por cabeza. No creo. ¿Cómo estás? Bien. Llama a Nina al trabajo. Ella llamó. Necesito saber cuánta gente irá. Acaba de decirme. ¿Cuántos son? ¿150? 572. 250 dólares por cabeza significa que a los 4 que iremos a una boda en nuestra propia casa nos costará $1,000. Así que no nos levantaremos de esta mesa hasta reducir la lista al mínimo. Invita a todas las personas que quieras a la iglesia. Que estén apretadas, pon gradas si quieres, pero no habrá más de 150 personas en esta casa el día de la boda. Y ahora comencemos a eliminar. Bueno, Jim Pepper y esposa. Claro, inicias con uno de los míos. Bien, lo haré con uno de los míos. Quitaré a Steve y Stephanie Tyrell. No digas más, son historia. Ahora Jim Pepper y esposa. Ay, lo conozco desde hace 20 años. Y no lo has visto en 15 años, George. Bueno, le diré que perdí su dirección. Ah, aquí hay alguien. Tu prima, Betsy, la poeta, camarera, fotógrafa. No podemos quitar a la familia. Todos saben de la boda. Yo solo invité a una persona. Cameron. Mamá dijo que podía invitarlo. Por 250 dólares podrás verlo después de la boda. Correcto, veamos, menos 5 y seguimos. ¿Qué te parece Harry Kirby? No lo hemos visto en años. No lo sé. ¿Qué, no murió hace un año? ¡Cierto! ¡Excelente! Ay, no, lo siento. ¿Quién es Frank Egelhofer? ¿Qué? ¿Está coordinando la boda y no vamos a invitarlo? ¡Exacto! ¿Crees que voy a pagar el 15% más por hora, más $500 adicionales para alimentarlo con su asistente? ¿Estás demente? ¿Puedes poner a Cameron en la lista si promete no comer? Oye, esa no es mala idea. ¿A quién más le pedimos que no coma? ¿A mis padres y a tu madre? ¿Por qué no les cobramos? Así ganaremos por la boda. Annie, no era en serio. Boda con poco presupuesto. Prepara tu propio pastel. Busca una buena costurera y copia en un vestido de diseñador. Pide a un amigo que tome las fotos.
A partir de ese momento decidí mantener la boca cerrada y seguir la corriente. Mi primer movimiento fue quitarle las bolitas de naftalina a mi viejo smoking. ¡Vaya! ¡Te ves excelente, amigo! ¡Ay, qué apuesto! ¡Qué guapo te ves! ¡Qué galán! ¡Qué guapo te ves! ¡Qué galán! ¡Qué George! ¡Ani! ¡Está aquí arriba! ¡Qué guapo te ves! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo te ves! ¡Qué galán! ¿Qué les parece? ¿Lo compré hace 15 años y aún me queda? ¿Como un guante? Sí, te queda excelente. Pero... ¿podrías comprar uno nuevo? Todos usaremos ropa nueva y... ¿Por qué? ¿No te gusta este? ¿No quieres que me persigan las solteras en la fiesta? Yo iré. Por cierto, buenas noticias. La iglesia está libre. ¿Libre de costo? ¡Qué bueno! Quise decir disponible. Ay, me encanta. Es muy linda. Ay, arreglaron las ventanas. Eso le da un toque maternal. Ay, todo esto es muy lindo. Aunque lo voy a cambiar. Frank y su equipo llegaron para terminar con los detalles de la boda. Primero hubo una audición para el cantante de la banda. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 oh. Verán cómo Annie es feliz, su Brian es gran ilusión, oh, como aves al viento en bello arco iris. Cuando estaba a punto de decir ilusión. Gracias, nosotros le llamamos, Brian, escuché. Howard, hay que mover todos los muebles para dejar espacio. Uy, es una linda reliquia. Es divertido. Señora Banks, una pregunta. Howard, Frank decía algo sobre que van a sacar los muebles. Ay, debemos moverlos para que quepan más de 150 personas aquí. Pero si acaso quieren sentarse. ¿Traemos sillas? Bueno, si ustedes traen sillas, ¿para qué sacar entonces los muebles? Oh. Señor Banks, este es mi modo de vida, ¿entiende? Confíe en mí. Una mudanza se llevará absolutamente todo. Es un gasto extra, sí, claro, sí lo es. Pero es necesario. Annie, señora Banks, vengan aquí. ¿Y le gusta el cantante? Hay otros a elegir. Quisiera oírlos. Claro, no hay problema. Él es el cocinero, amigos, y mi mejor amigo en todo el mundo. Han Cucinetsi. Shaven de Haven. Hola. 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 Quiero un minuto para discutir lo del moñú. ¿El moñú? ¿Qué demonios es el moñú? Ah, el menú, sí. Desgraciadamente, Hank no habla español. Yo traduzco. Gracias, Frank. Eso será una ayuda enorme. Y coffin dag en ninja machua. Ah, Sheben Heben de Brune Beshu, Nestepu. Esto es lo que Hank sugiere. De plato fuerte que reservar ternera. ¿En serio? Tengo un problema con eso. ¿Con qué? Ese animal, he leído que es inhumana la forma en que tratan a los becerros. También lo leí. Es muy chic. Sin ternera. Claro. Entonces nos quedan mariscos que también son chic o pollo, que no es chic, pero es muy barato. Barato, por fin una palabra que entendía. Mi primera y última buena noticia. Señora Banks, ¿sí? Una última cosa. ¿Qué está haciendo? Necesitamos más amperes para iluminar la casa y la tienda. Es más barato que poner una nueva línea. En cuanto a las flores del frente, coordinaremos el color con los cisnes, ¿sí? ¿Cisnes? Sería maravilloso. Perfecto. ¿Tendremos cisnes? Frank dijo que sería genial tener cisnes paseando cerca de los tulipanes cuando entren los invitados. Nina, no tenemos tulipanes. Lo tendrán. ¿Señor Banks?
Hay un problema, Hank. No quiero hacer pollo a la pominta. ¿Que no qué? Frank, ¿saldrán a la tienda por acá? No he podido repararla, pero hay que empujar primero y luego tirar. Así. Oh. Ah, que no cunde el pánico. A ver. Ay, quedó. Ay, su reliquia va a necesitar costura. Señor Banks, por favor, respecto a los morriscos, Hank quiere saber si le agradan o no. No, Frank. Dígale a Hank que no quiero. Si debo mover todos los muebles y agregar amperes y repintar los muros y comprar un smoking y pagar por los cisnes, entonces quiero pollo barato, ¿entendió? ¡Sí! Entendí la parte de barato, sí. El señor Banks, leque. Leque. Ay, vos tú, güey. Una cachetí. Bichelo. Nesta, no, chine. No, como. No. Entonces, estado. Hank dice que lo pensará y no queremos perderlo, ¿verdad? Es un genio. Necesitamos su mente. ¿Sí? Entonces, veré qué puedo hacer. ¡Hank! ¡Hank! Con él. ¡Famous! Perdón. ¡Seven the Heaven! ¡Seven the Heaven! Bueno, ¿en qué está? Bueno, los colores. Sé que está perdiendo la calma, pero tengo otra pregunta muy pequeña. La haré rápido. Acomodadores de autos. 4 es recomendable. 3 es aceptable. Algo menos me aterraría. 2. George. 2. Hank dice que si quiere repollo no está interesado, que él pasa. ¿Qué pasa? Oh. Hola, suegro, ¿qué tal todo? Vine por mis zapatos, los olvidé en la habitación de Annie anoche. Comenzaba a sentir que tenía una experiencia extracorporal. Tenía que salir de la casa y rápido. Nina dijo que mientras escapaba podría llegar al supermercado y comprar algo para cenar. Claro, era lo que necesitaba, un supermercado lleno. Necesitaba conducir, calmarme, sacarme la boda de la mente. Pero eso no estaba en mi destino. Sí, así. Eso. Listo. Disculpe, señor, ¿qué está haciendo? Sí, te lo voy a decir. Quiero comprar 8 salchichas y 8 panes para las salchichas. Pero resulta que aquí no venden 8 panes, solo venden 12 panes de estos. Y tengo que pagar 4 panes que no necesito, así que retiro los panes que sobran. Lo lamento, señor. Tendrá que pagar los 12 panes, no se venden individualmente. ¡Claro! ¿Y quieres saber por qué? Porque algún empresario listo de la compañía de embutidos lo acordó con algún empresario de la fábrica de panes y decidieron estafar a los compradores porque creen que los compradores son un montón de ingenuos que pagarán por cosas que no necesitan en lugar de pagar lo justo. Pero ya no estafarán a ese ingenuo comprador porque no pagaré por más de lo que necesito. George Banks dice que no. ¿Quién es George Banks? ¡Ay! ¡Yo! ¿Por qué no nos calmamos, señor? Le diré por qué no nos calmamos, señor. Porque usted está tranquilo y se necesitan 2 exaltados para decir ¡nos calmamos! Eso no lo sé, señor. Solo soy asistente del gerente de un supermercado. Pero le diré algo. Si no se calma y paga por esos panes, voy a llamar a la policía. ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, claro! ¡Sí! ¡Ay, qué susto! Así es. Oiga. Oiga, venga aquí. ¡Alcánceme! ¡Regrese! Ese fue el punto más bajo. Meterme en problemas por 4 panes para salchicha. No entendía por qué de pronto me había puesto como loco. ¿Por qué la boda me tenía tan irritable? Banks, su esposa está aquí. ¿No me va a dejar salir? Quiere hablarle primero. ¿Y para qué quiere hablarme primero? Hola, George. ¿Por qué pareces tan feliz de verme aquí, Nina? ¿Feliz? No estoy feliz, George. ¿Crees que me hizo feliz decirle a todos que tenía que venir a la cárcel y pagar tu fianza por hurtar unos panes? ¡No quería robarlos! Yo iba a... Tendré que pedirte que no digas nada o le diré al oficial, como se llame, que venga.
Eres más de lo que puedo controlar, George. La boda de Annie no es una conspiración en tu contra, es solo una boda. Las personas se casan todos los días en todas partes del mundo. Sé que será costosa, pero no vamos a Europa, no tenemos autos de lujo, yo no uso joyas costosas, así que podemos pagar una gran boda. Nina. Te sacaré de aquí con una condición, Banks, que accedas a lo siguiente. Repite después de mí. Yo, George Stanley Banks. Yo, George Stanley Banks. Prometo comportarme de acuerdo a mi edad. Prometo. Prometo comportarme de acuerdo a mi edad. Dejaré de hiperventilarme, entornar los ojos y desabotonar el cuello de mi camisa. ¿No desabotono el cuello de mi camisa? Si lo haces, me refiero a esta parte. Ajá. Dejaré de hiperventilarme, entornar los ojos y desabotonar el cuello de mi camisa. Dejaré de hacer muecas en general y definitivamente dejaré de decirle a todo el mundo lo que esta boda va a costar. ¡No le digo a todo el mundo lo que va a costar! Se lo dijo, ¿no? 250 por cabeza. ¡Ay, qué indiscreto! Trataré de no olvidar los sentimientos de mi hija. Y con cada giro de mis ojos, me llevo una parte de su inmensa felicidad. Te amo, Nina. Repite la última parte para mí, George. Trataré de no olvidar los sentimientos de mi hija. ¿Eso es? Y con cada giro de mis ojos me llevaré una parte de su inmensa felicidad. Te amo. Vamos a casa. ¿Quieres? Uh-huh. ¡Oye, no! ¡Ya te tengo! Sí. Muy bien, plan B, ¿estás listo? ¿Listo de verdad, Mati? ¡Vamos, vamos! ¡Pronto, pronto! ¡Aquí te tengo! ¡En cesta! ¡Muy bien, campeón! ¡Ay, bravo. Brian! ¡Llegó un obsequio! ¡Nuestro primer obsequio! El segundo llegará en cualquier momento. Vaya, ¿cómo lo sabes? Mis padres van a traerlo. ¿Este es el momento en que se dan los obsequios? ¡Excelente! Ahora vuelvo. ¿A dónde va? Puede que les tenga un obsequio. ¿Tú sabes algo? No tengo idea. ¡Miren es esto! ¿Les gusta el color? Es estupendo. ¡Rayos! Todo un auto. Papá tiene que ver esto. ¿Papá? ¿Ya viste lo que los Mackenzie nos dieron? Es increíble. Y dijiste que nunca tendrías un auto nuevo. Lo sé. ¿Qué es eso? Es nada. Es un obsequio que pensaba darles. Algo que tú dijiste que no tenían, pero que sí querías. ¿Puedo verlo? Sí, claro. No es enorme, pero sí es tuyo. Claro. ¡Es una máquina de cappuccino! Se supone que es muy buena. Eso dijeron donde la compré. Es la mejor de la línea. Además, hace mucha espuma. No podría ser mejor. Lo mismo pensé yo. ¡Wow! Declinan, aceptan. ¿Cuesta esto? Aquí está la etiqueta. ¡No! Muy bien, señor Banks. Aquí tiene un largo 40. Es excelente aún colgado.
Es un auténtico Giorgio Armani, el original. No pregunte usted cómo lo conseguí, pero aquí está. Grandes amigos, ¿lo sabías? Estos no son cualquier plato de ensalada. Sí. ¡Qué bellos obsequios! A decir verdad, estoy feliz de haber decidido sorbir los muy chic pero gustosos morriscos en nuestra maravillosa boda. ¡Ah! ¡La preciosa novia! Acaban de recibir una adorable y muy bueno, para ser cierto, juego de té. ¿Qué pasa? Devuélvanlo. ¿Qué pasa, hija? ¿De qué hablas? No estoy jugando. ¡Devuélvanlos! ¡La boda se acabó! Ann. Annie. Lo lamento, papá, pero no me casaré con Brian. Tranquila, hija. Lo que tú quieras hacer está bien para nosotros. Me siento terrible después de todo lo que han hecho. Y ahora hay que deshacerlo todo. No te preocupes. Estas cosas se cancelan todo el tiempo. Tu madre y yo nos encargaremos de todo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Otra chica? No. Oh, mira tu camisa. Ay, no importa. No, no es nada de eso. Comenzó con una tontería. Él me dio un obsequio. Hoy cumplimos 8 meses. Y él me dio... ¡Solo mira! Dijo que era para mí, para nuestro departamento. Y mira... ¿Es una licuadora? Sí, exacto. Y después no quise discutir ni nada, pero por dentro me dolió porque creí que era algo para el departamento, como un reloj, un teléfono, un gran libro de arte o algo así, pero una licuadora. ¿Qué? ¿Estamos en 1958 y se le dan licuadoras a las esposas? Eso me asustó mucho en términos de sus expectativas. Entonces me molesté, él dijo que qué tenía y le pregunté que qué creía que ese obsequio significaría para mí. Él dijo nada y yo no le creí, tuvimos una gran pelea. Él dijo que yo era irritable y le contesté por qué iba a serlo, nadie en mi familia es irritable. Y luego comenzó con una historia absurda y una completa mentira. Yo lo veía y pensaba, este hombre es un mentiroso. Hija, ¿en qué te mintió? En realidad, fue algo que dijo de ti. ¿De mí? Dijo que el día que tú y mamá fueron a ver a sus padres... ¡Ay, esto es tan ridículo! Que tú estabas husmeando en el escritorio de su padre... Y de algún modo viste su libreta bancaria. No, primero dijo que rompiste un espejo en su baño... Y luego viste la libreta bancaria y de algún modo la arrojaste a la piscina. ¡De verdad es tan ridículo! Oh. ¡Él miente! ¡Sí, pase! Annie, Brian está abajo. No quiero verlo. Creo que está mal. Genial. Disculpe. Pensé que podría ayudar a suavizar las cosas, así que llevé a Brian a beber un trago. Pensé que podríamos hablar de hombre a hombre. Pero al sentarme ahí y escuchar su lado de la historia, entendí que era una oportunidad de oro. Si quería deshacerme de Brian McKenzie, este era el momento.
¿Recuerdas los licuados de banana que le gusta hacer? Pues, por eso le di la licuadora. Entiendo su postura. Una licuadora sugiere una cierta referencia a las políticas sexuales de los 50, pero... juro que jamás lo concienticé en ese momento. Yo te creo. ¿En serio? ¿Le dirías eso a Annie por mí? Era el momento de soltar la bomba. Pero en cambio, al mirar esos ojos llorosos, me oí a mí mismo diciendo... Claro, se lo diré. Gracias. Sé que lo que tú digas lo va a creer. No solo no me estaba deshaciendo del chico, ahora estaba tratando de que se quedara. Brian, Annie es una persona muy apasionada y las personas apasionadas tienden a exagerar a veces. Annie viene de una línea de personas irritables. Yo definitivamente lo soy. Mi madre enloquecía. Ay, mi abuelo. Las historias sobre él son legendarias. Pero no todo es malo, hay una buena noticia. La irritabilidad tiende a ser menor y menor en cada generación. Así que... sus hijos podrían ser normales. Y por si fuera poco, seguí. Por otro lado, con esa pasión viene un gran espíritu y calidad humana, lo que puede ser una de las razones por las que amas a Annie. Es lo que más amo de ella. Entonces me golpeó como un mazo. Annie era como yo. Y Brian era igual que Nina. Eran la pareja perfecta. Papá, no puedo creer que salieras con él. ¿Qué te dijo? Oye, tienes que decírmelo, ¿qué? Nena, solo pasé una hora con Brian y puedo asegurarte que... ese obsequio no dice lo que él piensa de ti. Es solo algo para poner en la cocina. Creyó que tal vez querrías usarla algún día, eso es todo. ¿Y puedes creerlo? Pues sí, hija. Está allá abajo, con el corazón destrozado. Por favor, habla con él. Ah, y esa historia que te dijo sobre mí y la libreta en la piscina. Sí. ¿Qué? Es cierta. Oh, Brian. Annie. Lamento lo de la licuadora. Entiendo tu postura, eso fue tan insensible de mi parte. No, está bien, si la quiero. Es mi primer obsequio de aniversario. Lamento tanto haberte dicho gusano. Papá me dijo... Está bien, creí que ya no iba a verte nunca. Si no fuera por tu padre... lo sé, te amo. También yo. ¿Ya todo está bien? Creo que voy a ir al... Sí, voy. Hola, Brian, ¿cómo vas? Bueno, llegamos a enero. La víspera del gran día. El almanaque de los granjeros predecía que esa semana iba a ser la más fría que Los Ángeles hubiera tenido en medio siglo. Pero estábamos tan ocupados que nadie tuvo tiempo de notarlo. Ya casi está. Hola. Hola. Hola, ¿qué opina? ¿Le gusta? Hola, Frank. ¿No le encantan los arreglos de flores? Sí, nosotros pintamos todo. ¿Se ve bien? Derecho juntos, izquierdo juntos, derecho juntos, izquierdo juntos. Derecho juntos, izquierdo... ¡Ah! Derecho juntos, izquierdo juntos... Mate, ya es tarde para estar despierto. Ya lo sé, estoy practicando. Quisiera no tener que ir con mamá por el corredor. No te angusties, lo harás bien. ¿Es derecho juntos izquierdo o izquierdo juntos derecho? A ver, lo haré contigo, es así.
Derecho, juntos. Izquierdo, juntos. Derecho, juntos. Izquierdo, juntos. Bien. Mati, lamento haber estado estos días tan preocupado por la boda. Está bien. Sí, pero es verdad, ¿no? Tranquilo, lo entiendo. Sí, pero... Sí, es verdad. Pero no me he sentido ignorado ni nada. No te preocupes. No hay daño permanente. Ya ¡ah, qué bueno! Tan cálida y acogedora y el vecindario es excelente, ya lo verás. Estoy emocionada. Tengo mucho que empacar. Y esta habitación se ve diferente. Sí, lo sé. No perderé. Será extraño, ¿cierto? Sí, lo sé. Ahora solo mamá, tú y yo aquí. Sí, ven. Ya es noche, que duermas bien. Suerte mañana, papá. Para ti también. ¿Ani? ¿Sí? Que descanses. Tú también, te amo. Y yo a ti. Te desperté. Ya estaba despierto. ¿Qué haces? No podía dormir. No dejo de pensar que es mi última noche en mi cama, en mi casa. Es como mi última noche de niña. Me refiero a que he vivido aquí desde los 5 años y siento que debo entregar mi llave mañana. Y me sentí extraña empacando en mi habitación. Tú siempre me has enseñado a no deshacerme de nada, así que tengo todos mis juguetes y libros, mis antiguos frenos, todos mis trucos de magia. En realidad ya lo empaqué todo. No quería dejar nada. Sé que no puedo quedarme. Pero no quisiera irme. Bueno, así es la vida, las sorpresas. Esas pequeñas cosas que te pasan y que te conmueven. Aún me pasa a mí. Cielos. ¿Qué es esto? No puedo creerlo. ¡Oh, vaya!
Hablando de sorpresas. No nevaba en Los Ángeles desde que tenía 9 años. Mamá se va a morir. ¿Qué? ¿Por qué esa cara? Nada, no, solo estaba pensando. Que esto terminará costándote más. No. Que sé que no olvidaré este momento por el resto de mi vida. Cuando se vive en una ciudad donde no ha nevado en 36 años, es posible que haya algunos problemas. Primero, entramos en pánico y pusimos calentadores extra. Pero luego, como los calentadores estaban derritiendo las esculturas de hielo, los sacaron. Cuidado, ¿ya es todo? Sí, ya son todos. La florista secó los tulipanes recién sembrados con una secadora para el cabello. Frank y Howard despejaron la entrada ellos mismos sin cargo extra. ¿Qué? ¡Sigue cavando! ¡Sigue cavando! ¡Eso estoy haciendo! ¡No me regañes! Y los cisnes pasaron la mañana tomando un baño caliente. Aparte de eso, casi todo iba según lo planeado. Shaving the Haven. ¡Nina, son más de las tres! Solo puedo decir que gracias a Dios la nieve es blanca. Funciona, ¿comprende? Sí. Frank, ¿tiene la aguja y el hilo? Sí, aquí están. Lo haré ahora mismo. Howard, mejor vete a la iglesia enseguida. ¡Ya me voy! No es el color de hilo. Supuse que usaría un smoking negro. Ah, es un smoking negro. No lo creo, amigo. Este es azul marino. No hay duda de eso. ¿De qué está hablando? Armani no hace trajes azul marino. Y tampoco usa poliéster. Olvídelo. ¿Y los autos? Ya deberíamos estar allá. ¿Dónde están los autos? Bueno, tranquilo, cielo. Todo estará bien. Al menos no empezarán sin nosotros. Yo sabía que nunca podría recordar lo que Nina usó en esa ocasión. Pero también sabía que nunca iba a olvidar cómo se veía. Ah, Nina. Gracias, George. Estás muy bella y eso no es justo para la novia. ¡Los autos llegaron! ¿Eh? ¡Matthew, al frente y al centro! ¡No! Era broma. ¡Ay, qué susto! ¿Qué te hiciste en el cabello? Usé gel, ¿no te gusta? Sí, creo que está lindo. Muy sofisticado, niño. Gracias. Nosotros en el primer auto. Exacto. Y tú y a mí nos siguen. Sí. ¿Yo? ¡Lo seguimos! Sí. ¡Ann! ¡Ani! Estoy lista, pasa. Estás preciosa. Gracias. Lista. Que siga la acción. Les tomaré una foto. Mamá, el camino se me hizo eterno. Muy bien, muy bien. Hagan filas. La madre de la novia. ¿Y su paje? A George. Aquí está. No olvides, ¿eh? Izquierdo juntos, derecho juntos. Aquí lo tengo. Mira, izquierdo juntos, derecho juntos. ¡Qué emoción! Lista. Madre de la novia, a su lugar. George. ¿Listos todo el mundo en la fila? ¿Ya es hora, madre de la novia? Venga, madre de la novia, ya es hora, abriré las puertas. Natasha, ya espiaste mucho a tu lugar. Aquí vamos. ¿Y? ¿Izquierdo? ¿Derecho? Muy bien, sonrían.
derecho e izquierdo, 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 espere. Y... oh, lo harán muy bien. Este era el momento que había temido los últimos 6 meses. En realidad, los últimos 22 años. Aguarda, papá. Annie me asombró. Estaba tan tranquila como nunca la había visto. Nada al estilo de los Banks. Amados hermanos, estamos reunidos aquí en presencia de la familia, amigos y seres queridos para celebrar el matrimonio. Solo pensaba en la parte que me tocaba y de pronto la olvidé. Diría una línea y no podía recordarla. Cuando el reverendo dijera, ¿quién entrega a esta mujer? Yo debía decir, ¿soy yo? ¿O era, lo hago yo? No lo recordaba. Sentía todas las miradas clavadas en mi nuca, esperando que me equivocara. Y de repente, era mi turno. ¿Quién entrega a esta mujer en santo matrimonio? Yo lo hago. Annie y Brian, han venido hoy aquí para unir sus... ¿Quién entrega a esta mujer? ¿A esta mujer? Siempre que el voto del matrimonio es el... Pero si no es una mujer, ella solo es una niña. Y nos abandona. Sino con seriedad y una profunda conciencia de sus obligaciones y responsabilidades. En ese momento entendí que nunca más iba a llegar a casa y ver a Annie arriba en la escalera. Nunca más la vería en el desayunador, en bata y calcetines. De pronto entendí lo que pasaba. Annie ya había crecido y nos dejaba. Y algo en mi interior comenzó a doler. Yo, Brian Mackenzie. Yo, Brian Mackenzie. Te acepto, Annie Banks. Te acepto, Annie Banks. Como mi amada esposa. Como mi amada esposa. Para amarte y respetarte a partir de este día. Para amarte y respetarte a partir de este día. Yo, Annie Banks. Yo, Annie Banks. Te acepto, Brian Mackenzie. Te acepto, Brian Mackenzie. Como mi legítimo y amado esposo. Como mi legítimo y amado esposo. Para amarte y respetarte a partir de este día. Para amarte y respetarte a partir de este día. El anillo, por favor. Con este anillo como prenda de mi amor y confianza, yo te desposo. Con este anillo como prenda de mi amor y confianza, yo te desposo. Ten, cariño. Con este anillo como prenda de mi amor y confianza, yo te desposo. Con este anillo como prenda de mi amor y confianza, yo te desposo. En virtud de la autoridad investida en mí, yo los declaro marido y mujer. Bese a la novia.
Pues lo hizo. Y como mi hijo había dicho, esa era la hora de la fiesta. Gracias. Vamos, querida. Hola, ¿cómo están? Estupenda. Gusto en verlos. La casa estaba a reventar. Hacia donde mirara había rostros, la mayoría de los cuales, debo admitir, jamás había visto. Los parientes daneses de Brian me agradecieron profusamente por pagar sus vuelos. ¡Qué posibilidad! Gracias. Todos me decían lo estupenda que era la fiesta, lo bella que estaba la casa. Les encantaban las flores, los bocadillos, los cisnes. Y hasta parecía que todo iba bien con dos acomodadores de autos. Todo estaba perfecto, excepto por un pequeño detalle. Aún no había besado a la novia. Ani, le están tomando fotos. Gracias. Hola, hola, George. Hola. Ben vive en Connecticut. Muy bien, mírense uno al otro. Muy lindo. Ahora giren hacia mí, por favor. Lo siento, señor, todo el tránsito por la puerta de enfrente. Ay, me da uno de esos. Lo siento, acabo de dar el último. Oiga, ¿un botón? Es azul. Debe ser suyo. Ahora pasaremos a la tienda. La cena está servida. Por aquí, hacia la tienda, por favor. Era todo. Se veía feliz. Vayamos por allá. ¡Ani! ¿Y cómo dices? Era increíble. Nunca vi una fila formarse tan rápido. Era como si supieran lo que la comida me había costado. Por fin llegué hasta la tienda. Estaba listo para relajarme y probar la comida de la que tanto había oído hablar los últimos 5 meses cuando... ¡Papá, papá! Hay unos policías en la entrada, quieren hablarte. ¿Policías? Ya me enterré, arreglaremos esto juntos. Encontré a George, vamos en camino. Camina, George, rápido, rápido. Déjeme arreglar esto, George. Su billete, rápido. ¡Ya basta! ¿Qué es esto? ¿Lo ves, Cameron? ¡Te lo dije! ¡Wow! De seguro es un error. ¿Esta es su casa? ¿Yo? Sí, usted, el de azul marino. Sí, sí es mi casa, señor. ¿Tiene permiso para estacionar 200 autos en la calle? Pues el problema es, oficial, que debería haber 4 acomodadores. Pero 2 se resfriaron. Será mejor que quiten esos autos de la calle antes de que el jefe llegue aquí. Bien, bien. ¿Alguna sugerencia? No me interesa lo que hagan. Quítenlos de la calle en los siguientes 30 minutos. Sí, señor. Nos encargaremos. No se preocupe, ¿sí? Te necesitamos para el pastel. George, me necesitan adentro. Es el gran momento. El pastel se va cortado. Yo me encargo de esto. Sí, 10-4. Voy para allá. ¿De dónde saco un par de conductores extra? ¿Viene? ¡Ay! ¡Listo! ¡Muy bien! Por cierto, gran boda, señor Banks. Y no se preocupe, no comí nada. Pues ya somos 2. ¿En dónde está? No lo sé. I will feel a glow just thinking of and the way you look. Oh, but your love with your smile so warm.
and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Just the way you look. Tenía que admitir que la boda parecía ser todo un éxito. Ya solo necesitaba bailar con la novia para ser feliz. Ya es corona. Señoras y señores, en unos momentos la señora Annie Banks McKenzie lanzará su ramo en el vestíbulo y luego saldrán para Hawái. Disculpen. Eso no me lo iba a perder. Todos se dirigían hacia la sala, así que decidí tomar un atajo. Disculpe, lo siento. Gracias. Excelente boda, George. Gracias, con permiso. Gracias. No lo sé, no lo he visto. ¡Cuidado! ¡Detrás Misha, de ti! ¡Misha! Oh, disculpen. Con permiso. ¡Sha! ¡Sha! ¿Ya lo hago? ¡A mí, a mí! Se lo perdí. ¡Adiós, hija! ¡Felicidades! ¡Déjelo pasar! ¡Adiós! Gracias. Se había ido. Mi Annie se había ido. Y llegué muy tarde para despedirme. Cuando los últimos invitados se fueron y la última copa de champaña fue bebida, evaluamos los daños. Es curioso lo vacía que puede llegar a estar una casa, ¿no? Sí. Lamento que no pudieras despedirte de ella, George. Ah, ya regresarán. Pero creo que va a ser muy feliz. Ah, sí. Claro. ¿Sí? ¿Papá? Hola. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. Nuestro avión ya va a salir, pero quería despedirme de ti. Agradécele a mamá, ¿sí? Y oye, te amo. Te amo, papá. También te amo, cariño. Gracias por llamar. Les deseo una gran luna de miel. Te lo agradezco. Adiós. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, era Annie. I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but your love. Smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love.
Fin. Look what happens when we switch to cable. This June, Encore honors two of the most acclaimed actors of our time. I got ears, I hear things. Al Pacino and Robert De Niro. Are you talking to me? See them both in an extraordinary all-day-long marathon only Encore can bring to you. Nobody move! We're not the problem! Pacino and De Niro are in the spotlight. All day, Saturday, June 6th, starting at 9, 10 a.m. on Encore. You own it, no matter what they say about you. You're tremendous. And don't miss Creative Genius Igniting, when De Niro and Pacino team up for the Starz Saturday premiere of Righteous Kill at 9 p.m. that night on Starz. I can't believe miracles. To get Starz, call 800-210-4000. Say goodnight to the bad guy.